¿Ya viste, Bollo? Qué práctico es. Nos ahorramos tiempo, esfuerzo y dinero. De 5 o 6 votos por cartilla. A 3, 4 niveles. Les presento cómo trabaja Evodio haciendo chaflanes. Ya cuando queremos impermeabilizar, hay que poner chaflán a la esquina de nuestro tabique y losa. Esta es mezcla arena, cemento y un poco de hormigón, gravilla de media pulgada para que no truene la mezcla. Que digamos 5 botes de arena, 5 botes de hormigón, un bulto de cemento, un mortero. Aquí solamente estamos emparejando con la cuchara, todavía no le pasamos una regla para que se nos truena. Así lo hacen especies chaflán. Si tienen trabajo en su casa que realizar, lo pueden hacer ustedes mismos, estimados clientes. Ese no tiene gran ciencia, solamente le pasamos una pequeña regla para irle emparejando un poco, que no se vea muy chueca. Espero que se vea con la sombra del sol. Así va emparejando. Para que nos quede lo más derecho que se pueda. Este es un chaflán para que proteja el muro y no se pase el agua por debajo, que no se filtre nuestra pared exterior. Siempre le ponemos chaflán ya cuando hemos terminado, y arriba va repillado para que el chaflán quede adentro. Ya lo siguiente, impermeabilizamos, y así queda cubierta nuestra casa. No se le pasará la humedad, tampoco el agua. Primero emparejamos tal como vimos la primera parte con la cuchara. Ya cuando vemos que ya va secando un poco, ya le pasamos la regla. Todo es al paso y a su tiempo para que no se agariete tan pronto. Ya aquí ya lo encontramos afinando el chaflán. Cuando ya está fraguando, ya está secando, le pasamos la flota para cerrarle lo más que se pueda, para ayudarle para que no se fisure. Le va mojando, le va pasando la flota. Ya cuando vemos que ya secó, le pasamos otra mano de afinada con la flota, ya para cerrarle bien.
ya sin caso de que ustedes vean al siguiente día que se fisuró, se agrietó, solamente le pueden hacer una lechada y pasarle con una brocha encima para cerrarle bien. No hay ningún problema porque solamente es chaflán para que cierre. Ya después el impermeabilizante tapará todo. Espero que les sea de gran ayuda. Si tienen un trabajo en su casa, pues no pueden buscar un albañil, solamente para un poco de chaflán lo pueden hacer ustedes mismos. Digamos que a un bote de arena de 19 litros le pondrán 7 kilos de cemento, lo preparan y ya le aplican tal como vimos los pasos. Un saludo de Iborio a todos los camaradas. Sí, aquí andamos. Bien.